Queridos amigos, amigas, muy buenas tardes. Este es un día muy especial, muy feliz para nosotros, porque es el cierre de nuestras actividades docentes de la Asociación Argentina de Parapsicología de este ciclo 2015, que ha sido muy provechoso, muy productivo. Hemos trabajado todo el año de una manera generosa realmente por parte de todos. Esto hace que nuestra Asociación Argentina de Parapsicología, que fue fundada hoy, ya podemos decir, en el siglo pasado, en el siglo XX, y la posibilidad de haber seguido en la fase del estudio, de la investigación y de la docencia, que son los tres aspectos fundamentales por los cuales en su momento fundamos esta institución que este año me toca presidir. Y por eso nos pareció particularmente valioso dar esta conferencia para referirnos a la parapsicología. Pero referirnos a la parapsicología dándole la precisión que requiere para que podamos hacer una verdadera transmisión. Suelo decir, y hoy voy a hacerlo también, que piensen ustedes allá por la década del 70 del siglo pasado, pongamos 1975, la Argentina contaba con 6 cátedras universitarias de parapsicología. Una de esas cátedras estaba en la Universidad de Buenos Aires, la universidad más prestigiosa de América del Sur, y sobre todo en aquellos tiempos. Hablo de los primeros años de la década del 70. ¿Qué nos ha pasado? Que con el transcurso de las décadas llegamos a este 2015 y encontramos que la parapsicología dejó de enseñarse en el marco que corresponde, que es el campo de la transmisión del saber con una metodología aceptada y valiosa para poder transmitir conocimientos. Si ustedes me preguntan cuántas cátedras universitarias de parapsicología hay hoy en la Argentina, debo contarles que ninguna. Es más, debo decirles que tenemos grandes dificultades en el campo académico para poder explicar a los colegas, profesores universitarios, académicos, la importancia de poner a la parapsicología nuevamente en el lugar de debate, discusión, investigación que le corresponde, que obviamente no es la calle, no es un instituto privado con mucha buena voluntad, pero que hay que ver quiénes son los que están enseñando qué, muchas veces sin una formación metodológica, sin una formación mínimamente filosófica. En 1981, 4 al 6 de septiembre de 1981, se hizo acá en Buenos Aires el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Una de las cosas más importantes que yo recuerdo de ese congreso, que tuve la honra y el honor de ser elegido para presidir, es que buscamos consensuar una definición para la parapsicología. Y obviamente muy rápido se puede comenzar a definir la parapsicología como es la ciencia que estudia, sí, pero para eso primero hay que tener bien definido qué cuernos es ciencia. Porque justamente lo importante de la transmisión para lograr bien una comunicación es que cada uno conozca a qué se refiere cuando dice lo que dice. Entonces las palabras tienen que designar algo preciso y concreto.
Y entonces nosotros decíamos, en el debate, que fue muy jugoso, muy grato, con la presencia de dos sacerdotes jesuitas, parapsicólogos, ambos maestros míos, uno ya fallecido, el licenciado Enrique Novillo Paulí de la Universidad del Salvador, y el famoso padre Oscar González Quevedo, un español residente en Brasil desde décadas y décadas. Y no deja de ser curioso que dos parapsicólogos que me estoy refiriendo sean, además de profesionales académicos, sacerdotes jesuitas. Novillo Paulí, que había tenido la oportunidad de ganar una beca para estudiar, y de hecho así lo hizo, en la Universidad de Duke, con el pionero de la parapsicología científica, el doctor Joseph Van Rijn, era licenciado en filosofía. Y gracias a profesionales así, intelectuales así, nosotros, que éramos muy jóvenes, pudimos entender la importancia de cada palabra que utilicemos para designar algo. Por eso, obviamente, como parapsicólogos, cuando vemos el famoso aviso de profesora Rosita, parapsicóloga, lectura de la borra del café, nos hiere. No porque nos parezca mal el ejercicio de las artes mánticas o adivinatorias, que es uno de los temas de estudio de la parapsicología y de investigación, sino porque la profesora Rosita, parapsicóloga, lectura de la borra del café, en realidad usurpa el nombre de parapsicóloga para teñirse de un prestigio que solo poner Rosita, lectura de la borra del café, no le alcanzaría. Pero esto nos ha hecho muy mal en parapsicología, acá y en todo Occidente, porque no es un fenómeno argentino. El hecho de que no haya un ámbito adecuado de discusión como lo hubo sobre la parapsicología hizo que cualquier mántico o cualquier persona que se ocupara de cosas, a ver, temas como la bioenergética, el reiki y demás, todas cosas muy interesantes, pero que no tienen nada que ver con la parapsicología, pero que algunos la ponen dentro de ese mismo paraguas. Con esto ha hecho mucho daño, muchísimo, y esto es parte de lo que hace que hoy nos cueste tanto el trabajo que estamos haciendo, no solamente de transmisión intelectual, sino en nuestros propios cursos. Algunos de los que hoy van a recibir acá su diploma de la Diplomatura en Parapsicología de la Asociación Argentina de Parapsicología conocen los debates que hemos hecho durante meses, que había personas que nos decían, pero y tal cosa no tiene que ver con la parapsicología, o tal otra no tiene que ver. Y ahí dábamos una explicación que le va a ser muy útil a cualquiera que no haya estado en esas reuniones. Vean un ejemplo. Cuando nos hablan del mundo paranormal, y entonces nosotros le decimos, ah, muy bien, paranormal, sí, pero eso no es lo que hacemos los parapsicólogos. Porque paranormal también es un gato con cinco patas. Está al lado de lo normal. Pero lo estudia un zoólogo. Hay fenómenos intratómicos muy peculiares, paranormales, fuera de lo normal, pero lo estudian los físicos. Nosotros, en parapsicología, tenemos un objeto de estudio bien definido que tiene características que hasta ya fueron enunciadas por grandes popes de la psicología, no hablo de la parapsicología, sino de la psicología moderna, como Carl Gustav Jung. Basta leer de Jung uno de sus libros menos conocidos, escrito junto con otro autor, con Richard Wilhelm, El secreto de la flor de oro, donde en una de las partes Jung explica claramente que las características del fenómeno que estudiamos en parapsicología, término que usa Jung, es que tiene tres características muy concretas. Prescinde del tiempo, prescinde de la distancia y prescinde de la materia. Si prescinde del tiempo, prescinde de la distancia y prescinde de la materia, amigos míos,
dejemos de hablar de energía, de fuerzas, etcétera, porque es evidente que por su propia definición nos estamos refiriendo a que en parapsicología estudiamos algo que no tiene vínculos con el principio de causalidad. O sea, no hay una relación causa-efecto. Hay una relación de similitudes. Eso se aproxima más a lo que Jung llamó el principio de sincronicidad. Cuando hay dos o más elementos que están unidos por similitud, no por relación causa-efecto. Por eso, en esa definición de 1981, en el primer Congreso Argentino de Parapsicología, nosotros hacíamos hincapié en la condición interdisciplinaria de la disciplina, pues no decíamos ciencia tampoco, de la disciplina parapsicológica, una disciplina humanística. ¿Y por qué humanística? Porque lo que la investigación en laboratorio ha permitido demostrar es que los fenómenos parapsicológicos son exclusivamente humanos. Los animales y los vegetales, como lo conoce la sabiduría popular desde hace milenios, son influenciados, son influidos por ese factor que nosotros tenemos y que actúa aún a la distancia sobre organismos vivientes. Solo decir esto, y dense cuenta ustedes, el camino que se nos abre a los parapsicólogos, que de hecho ya está abierto y mucho se ha escrito e investigado, pero lo subrayo porque me parece importantísimo, lo que los parapsicólogos podemos aportar en el estudio y la investigación de lo que en la sabiduría popular, en el folclore, se llama la magia negra o la magia blanca. El tema es tener la capacidad, el juicio crítico y la objetividad necesaria para no asustarnos de ciertos temas, cosa que a algunos colegas académicos les pasa, frente a cierta expresión, hechicería, brujería, magia negra, abeja blanca, viene un temor. Pero nosotros no tenemos que tener un temor, nosotros lo que tenemos es que ser capaces de decir, vamos a atravesar esto y lo vamos a discernir, lo vamos a analizar. Y sí, la parapsicología ha demostrado, ya lo decía Jung en los años 50, ha demostrado, más allá de toda duda razonable, es decir, no puede haber dudas, que ese factor parapsicológico no tiene límites de tiempo, no tiene límites de distancia, ni tampoco tiene una materialidad, pero que actúa a distancia, que se manifiesta a distancia. Una clarividencia puede separarnos por miles de kilómetros. El sentimiento que tiene una madre, quizás del otro lado del Atlántico, de que su hijo ha sufrido un accidente y hasta tiene la alucinación sinestésica, o sea, en el cuerpo, que siente dónde su hijo se ha accidentado. ¿Cómo recibió esa información? No son ondas, no son partículas, no hay ninguna transmisión energética. Por eso, y siguiendo al padre Novillo Paulí, filósofo y parapsicólogo jesuita, las características que tiene lo que estudiamos los parapsicólogos, o sea, dijimos disciplina humanística, porque el objeto formal de estudio de la parapsicología es el mismo de la psicología, de la antropología, de la sociología, de la etnología, el ser humano. Pero el objeto específico es eso que produce los fenómenos parapsicológicos, que es exclusivamente humano y que tiene la característica de prescindir del tiempo, de la distancia y de la materia. Amigos míos, esta es otra cosa que genera mucho miedo, tanto en el mundo políticamente correcto, formal, como
el de lo creencial o religioso. Porque ¿cómo se llama algo que prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia y es humano? Se llama espíritu. Y acá es donde tenemos la piedra angular de la parapsicología y donde tenemos el hecho de tomar conciencia de la enorme importancia que es cuando alguno de nosotros decide dedicarse a esta materia. A esta materia que justamente no tiene materia. Esto va a ser siempre muy resistido, porque esta es la mejor demostración. E incluso cuando hablamos de el laboratorio de investigación parapsicológica, y el laboratorio funciona acorde al marco general de la ciencia. No estamos diciendo que hacemos una investigación diferente a la científica, sino cuantitativa, estadística, análisis de variables. Y todo eso nos demuestra la existencia de ese factor parapsicológico, pero con las características que les acabo de dar. De manera tal que el objeto específico de la parapsicología, a la pregunta ¿y qué estudian ustedes los parapsicólogos que investigan?, la respuesta hasta podría parecer petulante, pero es el espíritu humano. La parapsicología demuestra la realidad del espíritu. Por eso es que prescinde del tiempo, la distancia y la materia. Pero además de esto, dense cuenta, si nosotros estamos diciendo que con esas experiencias ya de los años 40 y 50 en los laboratorios de parapsicología se podía demostrar que se puede fertilizar un grupo de semillas a distancia con el factor parapsicológico o se los puede inhibir, fíjense el campo que se abre para las cuestiones de lo que popularmente se llaman las curaciones espirituales o curaciones religiosas o curaciones del más allá o el nombre que ustedes quieran. Pero nosotros aquí desde la parapsicología estaríamos pudiendo, de hecho estamos pudiendo, darle una explicación racional y metodológica. Señores, no hay acá ningún espíritu del más allá, no hay ninguna fuerza de la oscuridad ni del bien, ni esto. Hay un factor que todos los humanos tenemos y que desde hace milenios y milenios nos han venido diciendo que no es nuestro, porque esta no es una historia que empezó con el positivismo de Auguste Comte a fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Comte, todo lo que para que sea ciencia tiene que ser medible, pero bienvenido, vamos a trabajar en eso, sino lo anterior. A lo largo de milenios, este fenómeno que nosotros estamos trabajando no fue negado, fue distorsionado. Estas son cosas de las fuerzas de la naturaleza, estas son cosas de los dioses, estas son cosas de los demonios. Y en plena época victoriana, son cosas de los espíritus desencarnados, el espiritismo, la mediunidad. Fíjense que recién a fines del siglo XIX, en los últimos años del siglo XIX, se crea la primera institución, The Society for Psychical Research, en Londres, que es la primera institución que dice, vamos a estudiar estos fenómenos, pero entendidos como fenómenos humanos. Esto no tiene nada que ver con el más allá, ni con las creencias, ni con las religiones, ni con los espíritus. Esta es una cuestión humana y la vamos a estudiar como tal. Ahora, no hay mucha necesidad de que yo les subraye cómo la aceptación de lo que estamos diciendo podría modificar enormemente la forma de vida humana. Si la investigación parapsicológica en laboratorio muestra que se puede hacer favorecer unas semillas, crecer más rápido, fertilizar, inhibir a otras, curar heridas en los animales, siempre calculando todas las variables intervinientes, luz, temperatura, ratones criados en laboratorio, todas las variables como cualquier experimento científico. Y objetivo,
se comporta de una manera diferente a control. Y se cicatrizan las heridas y se evitan infecciones. Estamos en todo un tema. Porque si esto se ha podido demostrar en pequeño, ¿cuánto se podría demostrar en grande? Esto no tendrá que ver con posibilidades del campo de la curación física, con una variable intermitente muy importante. No tendría costos. La parapsicología lleva los costos a cero, porque se trata de otro tipo de curación. No hay que ir a comprar algo a la farmacia, no hay que ir a hacerse ningún examen específico, es otra cosa. Es otro sendero, es proponerle a los humanos otro sendero que no solo podríamos haber tomado, sino que es altamente probable que otras culturas anteriores nuestras lo hayan tomado. Ahí tienen ustedes temas profundos para la reflexión. Desde el juicio crítico, diferente al que estamos acostumbrados, el juicio crítico subjetivo y no objetivo al que estamos acostumbrados es que ciertas cosas sostenidas por una agremiación, o sea, un gremio, son las correctas o son las verdaderas. Y otras que quedaron a un costado de la agremiación, entonces son las falsas, o son las charlatanescas, o son donde hay engaños, donde hay mentiras. Engaños y mentiras hay en todos lados porque eso está en la condición humana. Después en nuestra evolución estará el equivocado camino del engaño y la mentira o el acertado, difícil y escabroso de decir las verdades de manera civilizada. En un homenaje que le hago, porque ella dentro de nuestra institución siempre hace hincapié en esto, a la doctora Leonor Calvera, y lo ha hecho desde este estrado también. Miren, hace 800 años aproximadamente, al lado de las catedrales, crecieron las primeras universidades, que no enseñaron cualquier cosa, que comenzaron enseñando derecho, a partir de lo cual un grupo determinado iba a decir lo que estaba ajustado a derecho y lo que no. Y siguieron enseñando medicina. Ese grupo que egresaba con esa agremiación era el que tenía derecho a decir qué era enfermedad, qué era curación, qué estaba bien, qué estaba mal. Y como subraya siempre la doctora Calvera, esa fue la manera de sacarle a la mujer, que hasta entonces era la mujer la que se ocupaba de curar, la que conocía los ungüentos, los empastos, qué té sabía que hacer, la que se reunía en el bosque para enseñarle una mujer a la otra. Pero todo eso fue tergiversado también. No se enseña de esa manera, se enseña al revés. Es que las mujeres que se reunían en el bosque eran las brujas, las hechiceras. No es que se pasaban las fórmulas de madre a hija, de mayor a joven, de las fórmulas curativas. No, eran los embrujos para hechizar, para hacer el mal. La historia de generar enemigos en aquel que piensa diferente o en aquel que propone otras soluciones es tan antigua como la humanidad misma. Y después apareció la tercera carrera en la universidad. Ya tenemos derecho, con lo cual, fíjense cómo va la cosa, porque esto es lo que hay que entender, porque esta es la batalla que tenemos que dar. Si no, en parapsicología nos vamos a quedar reunidos entre nosotros. Y esto hay que expandirlo. Lo tomará quien le interese tomar, pero por lo menos que se den cuenta que tenemos fundamentos sólidos, que no hablamos pavadas y que tenemos una metodología rigurosa en el pensar y razonar. Entonces les decía, primero el derecho,
Con el derecho yo ya someto de una manera a la población, porque le digo, mi amigo, esto que está aquí es lo que se puede y lo que no se puede. En aquella época mucho peor. Yo cuento una anécdota que me suele ocurrir. Más de una vez uno tiene que ir por algo a declarar a un juzgado y entonces escucho o que me preguntan a mí, vino con su letrado, o bien dicen, mire, le va a preguntar el letrado. Y yo digo, no lo tomen a mal. Yo también soy escritor, tengo como 40 libros. ¿Qué escribieron ustedes? Entonces se suelen quedar así. ¿Por qué dices? No, porque dice el letrado. Y me parece que de todos ustedes el mejor letrado soy yo. Bueno, no, se le dice al abogado, eso es otra cosa. Sería bueno que reflexionáramos unos cuantos sobre esto y que hiciéramos una presentación al INADI por discriminación. ¿Cómo me van a decir que yo vaya con mi letrado? Un escritor de 40 libros, de más de 2.000 artículos. Pero aunque yo no lo fuera, aunque fuera cualquiera que no ha escrito nunca un libro, perdón, letrado es el que sabe leer y escribir. ¿Ven cómo las cosas se mantienen y parece que no tuvieran nada que ver? No tienen mucho que ver. ¿Y de dónde viene eso? Del comienzo de la universidad, donde efectivamente había que ir con el letrado. ¿Por qué había que ir con el letrado a la corte? Porque el pueblo era ignorante, no sabía leer ni escribir. La mejor manera es llevárselo por la nariz. Eso que se ve todavía en las viejas películas, donde dice firme y el tipo pone una cruz. Y cualquiera de nosotros dice, cruz pone cualquiera. No, pero es que eso es todo lo que podía. Entonces tenía que ir el letrado, que le decía que ahí decía tal cosa. Ahora, ¿decía tal cosa o decía otra? Había que tener confianza. Todas estas cosas funcionan con confianza. Cuando yo voy al médico y me dice, bueno, tiene que hacer este tratamiento y el otro, yo, por mi personalidad y mi conocimiento, repregunto 7 y 10 veces. Pero mucha gente no. Y luego le digo, pero ¿qué te dijo el médico? Hay que hacer esto. Pero preguntaste por qué, qué pasó, de dónde viene, cómo lo sabe. Y me lo dijo el médico. Eso se llama en psicología la existencia de un supuesto saber. Y eso es mucho más frecuente de lo que parece, aún hoy. Hay gente que habla y pero lo dijo tal. O, en lo que hace el contexto de la psicología social, lo dice la televisión. Pero, ¿qué diferencia hay entre que lo diga la televisión y lo diga la vecina de enfrente de casa? Lo importante es quién es el que lo está diciendo. ¿Qué pergaminos tiene para decir eso? Bien, entonces, primero ya les estoy bien, para que vean de dónde vino todo esto y que nadie nos dice que parece que no fuera vigente, vigentísimo. Entonces, primero el derecho. Entonces, con eso ya nos sujetaron en lo que hace a lo social. Segunda carrera, la medicina. Ahí ya nos sujetaron el cuerpo. Y luego la mente también. ¿Cuál fue la tercera carrera? La teología, muy bien. La teología, que en donde la persona se gradúa de teólogo, teo Dios, o sea, el que estudia los temas divinos. Ya está. No necesitamos más para dominar a una sociedad, a una historia, a un grupo. Pues ya tenemos los tres elementos, solo hay que hacerle creer, porque es una creencia, de que allí está la verdad. La única verdad de la ciencia es que la historia de la ciencia es la corrección de los errores de la ciencia. Por lo cual también nosotros, cuando hablamos de parapsicología, sabemos que hay cosas, no conocemos cuáles, pero sabemos, entre saber y conocer son dos cosas distintas, sabemos de que cosas que decimos, quizás los próximos los puedan rebatir o mejorar. Pero mientras tanto tengamos claro lo que nos pasa, que esto es lo que más me interesa señalar hoy acá, en esta reunión. El hecho de poner a la parapsicología en el lugar que corresponde. Por supuesto que la parapsicología no es una ciencia como las matemáticas o la geología.
No es una ciencia dura. Admitimos que ni siquiera es una ciencia, una disciplina humanística. Somos capaces de hacer esa concesión. También que tiene una exigencia fundamental, la interdisciplinariedad. Aquí necesitamos, para trabajar bien, metodólogos, filósofos, antropólogos, médicos, psicólogos, psiquiatras, todos matemáticos, porque hay que hacer muchos cálculos estadísticos. Necesitamos de todos. Nadie puede conocer todo esto junto. Necesitamos de todo. Pero algunos somos los que hemos decidido dedicarnos específicamente a la parapsicología. Hoy en día, el trabajo en equipo interdisciplinario es lo más normal que existe. No se puede pensar en otro lado. Nadie piensa ya en que se pueda revivir a Edison metido en su tallercito, haciéndose millonario, él solito, con cantidad de patentes y demás. Hoy todo funciona distinto. Y finalmente entonces, señalar el importante y largo, sin duda, camino que nos queda a los que hemos decidido dedicarnos a la parapsicología, totalmente o entre otras cosas, como es mi caso, donde la psicología de Jung va a seguir siendo otro de mis áreas de investigación. Pero lo importante es el campo inexplorado, fértil, amplísimo que tenemos en parapsicología. Es la verdad el bastión aún inexplorado más importante que la conquista del espacio. El gran reto no es llegar a Plutón. En esto, y ya que estamos en la Sociedad Argentina de Escritores, me permito rememorar a Ernesto Sábato. Sábato, de una manera cruel e irónica, decía: si un astrónomo me despierta una mañana diciéndome: Sábato, hemos encontrado 4 satélites más en Júpiter, ¿eso en qué me cambia a mí la vida? En cambio, decía Sábato, si yo al despertar recuerdo un sueño que tuve y me pongo a trabajar en él, eso puede cambiarme la vida. Claro, porque un sueño es una información, eso es psicológico, pero es una información de mi inconsciente. Aquí estamos hablando de un reto mucho más importante. Del reto, primero, a desafiarnos nosotros mismos, y luego el desafío exterior de darnos cuenta que los seres humanos somos bastante más que un conjunto de reacciones físico-químicas, que los seres humanos no funcionamos solo por la materia y que, más allá de la existencia o no del alma, que eso todavía está en la creencia de cada uno, nosotros en parapsicología podemos demostrar que hay algo del orden de lo no físico que nos emparenta y nos comunica con la creación, con la totalidad, con el cosmos, con lo absoluto, el nombre que le quieran dar, y que es el espíritu, y que ese espíritu que desde miles de años se viene hablando y poniendo allí como un interrogante, nosotros los parapsicólogos hemos podido demostrar que existe, y ahora lo que nos queda es ver cómo hacerlo funcionar mejor a todo esto para una mejor calidad de vida, y también transmitirlo para que la gente pueda entender eso que decía recién, que somos bastante más que un conjunto de reacciones físico-químicas. Solo en esa comprensión, en ese entendimiento, ya eso nos invita a cambios personales que mejoran automáticamente nuestra vida. No quiero decir poder ni potencial, porque sería una energía, y acá estamos hablando de algo espiritual, no es energético, pero lo que anida en nosotros es tan grande. Y durante milenios nos han enseñado para que pensemos que no es, y que es chiquitito, y que nosotros somos chiquititos. No se equivocaron los esoteristas, los espiritualistas, los místicos, los filósofos,
cuando dijeron que estamos hechos a imagen y semejanza del Creador. No se equivocaron. No se equivocaron y en algunas cosas nos damos cuenta. Los únicos seres de la creación conocidos que podemos crear, igual que el Creador, somos nosotros. Los únicos que podemos escribir, que podemos hacer una artes plásticas, pintura, que podemos hacer inventos, descubrimientos, que podemos poner allí donde no hay, somos nosotros los humanos. Pero no se agota la creatividad ni la creación en eso. Va mucho más lejos. Pero para eso tenemos que tener la templanza, la perseverancia, la capacidad desde nuestra conciencia, nuestro raciocinio, de habilitarnos a esa función que son todos esos fenómenos que a lo largo de milenios han sido los extraordinarios, pero que para nosotros son simplemente los fenómenos parapsicológicos. Eso es lo que yo quería transmitir hoy, que quedara absolutamente subrayado, para que sepamos, sobre todo a los que vamos a darle sus diplomas hoy, que quede subrayado dónde han decidido meterse y el gran desafío que esto significa. Así que vamos a pasar a eso y les agradezco mucho haberme escuchado con tanta atención. Gracias. Muy amable.